Así estamos aquí viendo un caso que nos escribe el señor Juan López. Esto es en vivo, estamos en el tiempo real. Y él quiere conocer si realmente un condominio puede ceder un terreno que es de propiedad del condominio para que un autolavado establezca un fondo mercantil. Y fíjese que esto es un tema que entra en grave contradicción, ¿no? Porque hay una información o hay una disposición legal que prohíbe a los condominios enajenar, gravar, hipotecar o hacer cualquier acto de disposición sobre bienes que sean de propiedad. El artículo 31 nos dice que hay una prohibición para los registradores subalternos a los jueces y a los notarios de protocolizar, autenticar o reconocer documentos donde se realicen este tipo de operaciones. Esto significa que hay una disposición de intransferibilidad. No se pueden transferir ninguno de los bienes en beneficio de terceros y se considera que cualquier operación que se ha celebrado en contra de esta disposición es nula y que da lugar a acciones civiles. O sea, yo se pudiera demandar al condominio por daños y perjuicios cuando pueden tomarse decisiones como esta. Pero claro, esto es una disposición que data desde el año 1958. Estamos hablando de que eso son hace 60 y 62 años que se hizo una disposición y donde no existían situaciones como las de ahora, donde no existen las conserjerías, donde existen espacios ociosos de los condominios que pudieran establecerse en beneficio de la comunidad y que no fueron dispuestos como tal por el constructor. Ni siquiera cambiando el documento de condominio pudieran disponerse de cosas similares, espacios comunes, a menos que el constructor los hubiera destinado a un provecho común. Es todo un tema que vale la pena analizar con profundidad. Vamos a esperar que el señor Juan López, que es con la persona que estamos hablando, nos pueda enviar el caso completo para conocer qué oportunidades pueden existir para esa comunidad. Porque si ahí se establece un autolavado que cumpla con todos los requisitos legales y de ambiente para funcionar en forma apropiada, oye, se estaría perdiendo la comunidad de un ingreso que puede servir para mejorar las áreas comunes, para el mantenimiento de las áreas comunes. Pero como muy bien y muy sabiamente dice nuestra querida Yelixte, cada condominio es diferente. Esta situación prohibitiva que nos trae el artículo 31 pareciera insoslayable, pero es una oportunidad muy buena para poder dar esa conversación de cara a una modificación de la ley de propiedad horizontal, donde sí se permitiera disponer de esos espacios para beneficio de la comunidad. Y claro, requeriría también un gran control, una gran supervisión, un control financiero muy minucioso, o sea, una cantidad de cosas que tendríamos nosotros que ver.